Hola, hola a todos nuestros televidentes, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a este su programa En Su Parche TV. Como siempre, le quiero dar la bienvenida a mi amiga Kelly. Kelly, bienvenida. Hola Lau, ¿cómo estás? Bueno, yo me encuentro súper bien, feliz, recargada con la mejor actitud y bueno, preparada para este programa que les tenemos unas sorpresas espectaculares. Así es, Kelly, y bueno, comenzando todo muy bien, con pie derecho, y bueno, te quería decir que feliz Día de la Mujer, porque hoy estamos celebrando el Día de la Mujer, un día súper especial, y así es, como tú dices, Kelly, les tenemos una sorpresita. Vamos a hacer el día de hoy algo culinario, algo diferente, les vamos a tener una receta para que ustedes en su casa aprovechen y aprendan y den una sorpresita. Así es, Lau. Bueno, hoy en esta fecha tan especial, el Día de la Mujer, un día para conmemorar a todas las mujeres, para que se sientan especiales, para que se sientan queridas en sus casas. Y obviamente en Su Parche no es la excepción, teníamos que hacer un programa especial y les tenemos una sorpresa, una receta que ustedes se van a querer chupar los dedos con esa receta tan espectacular que les tenemos. Lau, yo te quiero preguntar, ¿tú qué haces normalmente en el Día de la Mujer? ¿Cómo celebras esta fecha? Cuéntanos qué vas a hacer hoy. Bueno, normalmente la paso con mi familia o con las mujeres de mi casa, porque por sí como que los hombres, por decirlo así, nos preparan alguna tortica, alguna cosa. Lo ideal a mí me parece que es tener en cuenta la fecha y compartir. ¿Y tú qué? Sí, bueno, a mí normalmente me encanta esta fecha porque las mujeres nos sentimos súper especiales, queridas. Pues así debe ser en todo el año, que las mujeres nos sintamos bien. Pero en esta fecha normalmente nos consienten, como tú dices, nos dan cositas, entonces a mí me encanta también pasar con toda mi familia y ya eso es como lo que hago normalmente. Así es, Kelly. Bueno, todos nuestros televidentes estén súper conectados porque ya regresamos. Bueno, y como les estábamos contando anteriormente, el día de hoy les tenemos una sorpresa a todas las mujeres y por eso nos acompaña un chef que prepara unas delicias. De verdad, ustedes tienen que conocer a David Pelayo. David, bienvenido a En Su Parche, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Cómo va todo? Súper bien, súper David. Súper bien, David. Qué bueno, rico. Esperamos que nos deleites hoy con esa receta que vas a preparar porque de verdad que estamos como a la expectativa. Vamos a ir preparando la receta, al final vamos a ver esta delicia y vamos a ir conversando, ¿listo? Yo sí quiero saber, ¿tú en qué momento decides convertirte en chef? ¿Cómo inició esta pasión por la cocina? Oh Dios, eso es desde pequeño, o sea, literal, yo me acuerdo y me transporto al tiempo de cuando estaba mucho más chico y siempre soñé ser chef, siempre soñé con ser un buen cocinero, veía programas de televisión de todo el tema de la cocina. Hasta que un día yo dije, no, voy a estudiar cocina y empecé a estudiarlo pues en el SENA, luego de SENA pasé a CESDE, etc. Y ya luego tuve una gran oportunidad que fue irme a estudiar a Barcelona, España. ¡Genial! Sí. Te internacionalizaste. Ahí vamos. ¡Qué chévere, David! Bueno, yo también quiero saber en qué tipo de comida te enfocas más, cuál es la técnica culinaria en la que tú te enfocas. Bueno, mi cocina es una cocina, digamos, como entre autor, ¿cierto? Pero enfocada más a la cocina colombiana, trabajar con ingredientes locales, apoyar todo el tema del el cultivo y todo el tema de los campesinos. Entonces, mi cocina no, digamos,
está encerrada, es mucho más abierta, y ya por mi especialización, que fue en tema de cocina catalana y española, pues la aplico en esto. Genial. Ok, bueno.
Bueno, y regresamos nuevamente con nuestro chef. Aquí estamos preparando nuestro postre delicioso y vamos a seguir haciéndole unas preguntitas para ahorita deleitarnos con esta delicia. Bueno, David, yo sí te quiero preguntar, ahorita que estábamos hablando un poquito sobre los jóvenes, los nuevos talentos, ¿qué es lo que crees que buscan los restaurantes en esos talentos? O sea, ¿cuál es como la responsabilidad? Que ellos digan, quiero buscar un chef, pero ¿qué crees que es lo que le miran? Bueno, normalmente cuando van a buscar a un chef es que, primero, tenga responsabilidad. Y segundo, que tenga muchas ganas de aprender. Okay. O sea, demasiadas ganas de aprender, que no venga con resabios, que no venga, digamos, ay, es que yo no hago ese puesto porque no me gusta, no. Los restaurantes quieren a una persona o un cocinero que sea tan versátil que pueda pasar por todos los puestos, que quiera aprender y que también pueda aportar de su conocimiento. Okay, listo, Daniel. Perfecto. Bueno, ¿cómo va esta receta? Listo, bueno, miren, aquí entonces ya tengo la gelatina, miren cómo nos queda, ya aquí está diluida, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es atemperar. ¿Qué es hacer atemperar? Como está tan caliente y esto está frío, si yo lo agrego ahí una vez nos va a quedar como unos granulitos. Ajá. Entonces vamos a atemperar, vamos a sacar un poquito de esta mezcla, atemperamos esta preparación, la gelatina, miren que ya va cogiendo. Ya bajó un poco más su temperatura. Uh-huh. Y lo que hacemos es agregarla entonces a nuestra mezcla. ¿Listo? No, qué belleza. Hacemos movimientos envolventes hasta incorporarlo todos. ¿Cómo sabemos que está incorporado? Mire que aquí tenemos como unas vetas como entre más oscuritas, más blancas. Entonces cuando ya tiene un color uniforme es porque está bien incorporado y ella cambia también su textura. Aquí se vuelve un poquito más espesa. Listo, okay. David, cuéntanos mientras vamos continuando con la receta, ¿cómo has lidiado con esos comensales que de pronto son un poquito difíciles o te ha tocado un comensal así, como que no le guste nada, que sea pues caprichoso? Sí. Mucho. Yo sí. Pienso que vos puedes cocinar delicioso, puedes ser un mago en la cocina, pero si no tienes como esa capacidad de responderle al cliente, de atenderlo, de servirle al cliente, el cliente por muy rico que sea, se va a aburrir y se va a ir, ¿cierto? Total. Entonces a veces es como, hey, qué pena contigo, te pido disculpas, mira, hacemos esto, solucionamos como el problema como tal. Y la atención para los clientes es demasiado importante, porque un cliente paga por comida y atención. Uh-huh. O sea, es más, yo creo que a veces hasta puede ser más importante la atención. Claro, sí. Aunque bueno, uno también sale como que dentro de la cocina es como, qué lindo. Dios mío, cuento hasta 10, cuento hasta 10, pero no. Total. Y hay personas muy difíciles. ¿Me vas a ayudar aquí, porfa? Entonces, vamos a agregar. No, yo. Tú me agregas acá. ¿Ya está? Aquí. Sí, aquí. Eso. Con yo, las patitas. Sí. El utensilio favorito. Ya es mi favorito. Entonces, aquí estoy usando una manga. No te preocupes. ¿Ya la puedes retirar? Eso. Aquí estamos usando una manga, ¿cierto? Como para que podamos manejar mejor, pero ustedes pueden usar una cuchara, lo que sean. Entonces, miren, empezamos a incorporar. ¡Ay, no! ¡Qué espectáculo! ¡Wow! Morí. Empezamos a incorporar. David, tengo la manga, la usamos de esta manera. Okay. David, no tengo la manga, no hay ningún inconveniente. Así, sencillito, sin complicarnos. Fácil, para hacer en casa. David, ¿tú qué crees que es lo más importante en un plato? En un plato. Para mí la presentación. La presentación. La presentación de un plato, todo entra por los ojos. Puede estar también muy rico, pero si a mí no me gusta cómo se ve, no me lo voy a comer con tantas ganas. En cambio, cuando yo veo un producto y puede que no sea tan rico, uno se lo come y dice, ay, qué delicioso. Ay, sí. Qué rico. Sí. Todo entra por los ojos. Exacto. Pero si tiene las dos potencias, que es bien servido, bien bonito y delicioso, no, brutal. Entonces, miren, aquí ya tenemos esta mezcla, también por temas de televisión, lo vamos a hacer de una vez de esta manera, pero esto es preferible que lo llevemos a refrigeración más o menos por unos 15 minuticos para que nos pueda cuajar un poco. Ok. Entonces, agregamos la mermelada de mora. Entonces, cuando ya el postre se nos ha cuajado, lo que hacemos es que sacamos de la nevera e incorporamos esta mermeladita. Acá la vamos a hacer desde cero para que veamos el resultado. David, ¿cómo estar actualizado con las nuevas culinarias, con las nuevas técnicas de cocina para estos chicos que nos están viendo el día de hoy? Que aprendan de ti. Bueno, súper importante lo que está en tendencia, las redes. Total. En redes en este momento se está publicando absolutamente todo en el tema de la cocina. Hay muchos videos, hay chefs muy buenos,
que hacen en vivo, suben sus recetas, preparaciones, entonces me parece muy brutal, pues aprovechando que estamos como en este mundo de la tecnología y leer, 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 sin dejar atrás los libros que también tienen una historia brutal de cocina. Listo. Entonces, Daniel, ya para ir finalizando, cuéntanos a quién admiras, pues de pronto un chef que admires, que le tengas mucha admiración. ¡Qué espectáculo! No, mira, espera, ¿qué está haciendo este hombre aquí en este momento? Bueno, mira, acabamos de poner es polvos para decorar, ¿cierto? Entonces, ya te recuerdo. No les dé miedo que se puede comer. Todo es comestible. O sea, todo es comestible. Ay, Dios mío. ¿Esto qué va a hacer? Que todas las cositas se vean mucho más lindas. ¿Cómo quedan las fresitas? Espectacular. ¡Ay, divinos! Ponemos las cerezas. Tan, tan, tan. Pongamos unas fresas por aquí. Bueno, entonces, ¿qué digamos a mí? Yo admiro demasiado a todos en realidad. Pues todos los chefs a mí me enseñan mucho. Y ni siquiera a los chefs. Admiro más a las cocineras. Digamos de los pueblos, esas cocineras empíricas, porque ellas son las que tienen el sazón impresionante, que es donde y viene también nuestra, tienen mucho cocina. Conocimiento. Exacto, que es donde viene nuestra cocina. Entonces ellas tienen todo ese conocimiento que nosotros los cocineros necesitamos. Y ¿cierto? Tienen un no sé qué que todo les queda delicioso. Exacto. No tiene falta. Sí. Diferencia, digamos, como el tema de los cocineros, porque tenemos la técnica, pero ellos no pueden que tengan técnica como tal, pero sí la hay también. Pero tienen todo ese conocimiento de la cocina. Total. Eso está quedando tan lindo. Bueno, quiero que vean cómo está quedando esa delicia. Se ve provocativo, ay no. Y lindo. Entonces, la idea con ese tipo de productos es que ustedes dejen volar su imaginación, que pongan todo el tema de la creatividad. Y yo algo que siempre digo es que la cocina no solamente es cocina, la cocina para mí es arte. Así es. Arte. La idea ahí es como ir jugando con los ingredientes. Exacto. Entonces, ahí se le puede agregar otras frutas, sí. O sea, las frutas que uno quiera. Podemos usar mango, podemos usar productos que tengamos en nuestra alacena, no hay ningún inconveniente. La idea es que aprovechemos absolutamente todo lo que tengamos. Y miren esta delicia. Este es nuestro resultado de final. Ustedes tienen que ver este producto. Entonces, bueno, ahí tenemos entonces un cremoso de frutos rojos con fruticas que tenemos en nuestra alacena. Algo fácil, sencillo, para regalar con mucho amor y cariño. Y vean, eso se ve súper play. Súper chévere. No, está súper indicado para ese Día de la Mujer, para sorprender a la hermana, a la mamá. A todos. Está delicioso, de verdad. Bueno, David, para ir finalizando, ya nos vamos a despedir. Comparte tus redes sociales, donde te pueden encontrar y que la gente siga aprendiendo de estas delicias. Claro que sí, mira, pueden seguir en @DavidPelayoChef, en donde subo clases de cocina, videos, doy muchos tips. Y en @ManiCocinaDeAutor, que es mi emprendimiento, la empresa en la cual nosotros hacemos todo el tema de catering y todo ese tema de regalos, sorpresas y alimentación como tal. Listo, súper David, que de verdad que muchas gracias por habernos acompañado. Nos encantó tenerte acá en nuestro programa, en Teleenvigado. Esta es tu casa definitivamente y tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Muchísimas gracias, yo feliz de estar por acá, feliz de conocerlas y claro que sí, por acá tengo que volver para que sigamos cocinando delicioso. Así será. Los dejamos con esta delicia y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Chao.